¿Quién es ese? A ver. Digo, no, rea, mi teléfono casi se cae, marica. ¿Es este? Ah, es una chica. Es una chica, chica, chica. Yo no la conocía, pues. A ver. A ver, yo no pensaba que, o sea, yo no pensaba pues que era una, tener por un hombre de hombre. ¿Quieres ser mi novio? Si quieres ser. Ah, tiene un visaje en la voz, o está imitando la voz de un niño. ¿Mi novio? ¿Tú quieres? ¿La está imitando? ¿La está imitando o tiene un programa? Porque se escucha genial. Yo sí quiero. Pero si tú me recargas diamante, yo soy tu novio. ¿What? Ay, no, mamá. No recarga ni ella. No, pero es que mi papá me dijo a mí que algo a cambio de algo. Antes de que lo metieran preso. What the fuck? A mi papá se lo llevó la policía. ¿Por? No lo sé, tú dime. ¿Y? Él vendía harina. Sí, es que mira, yo tenía hambre y yo me metí al cuarto de mi papá donde él tenía la harina y yo me hice una tortilla frita. Y cuando yo me la comí, me llevaron al hospital porque me dolía mi pancita. No me parece que este chico sea muy listo. No está tu papá, ahorita. Le colmé la tortilla a la Maradona. ¿Ah? Se comió una tortilla a la Maradona. ¿Por qué se me ocurren esas maricadas? ¡Ya cállate, cállate, que nadie te quiere escuchar! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Sí! Esto. Ay, no me esperaba esto, bro, rea. Ay, no me esperaba esto. Ya cállate, cállate, que nadie te quiere escuchar, cállate. Sí, sí. Ay, no me lo esperaba, se los juro. No me esperaba que fuera un meme. Eso sí es de gángsters. Habla, peo. Soy un meme. Soy un meme. Habla. ¿Cómo se llama? José. ¿Quién es? Mira, por usarme de meme, me voy a suscribir. Me suscribo aquí. Oye, me morra, yo no soy un niño. Ay, habló como un violador, hijo de puta. Oye, me morra, yo no soy un niño. Ay, ya empezaron con sus voces. Que no soy un niño, morra, te estoy diciendo. De verdad, no soy un niño, ¿Cómo hace? ¿Hace esa voz? ¡Envíenlo para el Pepe! ¿Cuántos años tiene? Tengo 25. Así que... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Gente, voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta porque escuché su voz. Y la noto muy masculina. No es una pregunta de ofensa. Ustedes que de pronto sean seguidores de esta persona, ¿es un hombre o una mujer? Porque es que yo veo que es una mujer físicamente, pero no sé, o sea, no sé. Escuché su voz y me entró la duda. Entonces, quiero confirmar eso.
No estoy, ¿cómo se le dice? No estoy respetando a nadie. Si tengo una duda, o sea, pues, es raro. ¿Es hombre? ¿Es hombre? Marica, yo pensé que era una mujer. ¿Es vato? A ver. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es hombre? Pero a ver, quiero mis respetos. Muy buen creador de contenido. Discúlpame si tuve... No, es que marica, yo veo el fondo, veo las miniaturas, o sea, ay, es una chica, pero no, o sea, cualquiera puede tener duda como yo, entonces, pido disculpas. ¿Qué oye? ¿Cómo se enamoró de mí ayer? Y lo hizo, ha sido vato. No, es un vato. Oye, eso reventó en TikTok, ¿ah? ¿Eh? César. Ajá, eso reventó, uf. Suba, Luquecito. Piso todo. Buenas. Ay. Le falta uno. Te ayudo. Por afuera. Vale, no me aguante, me curo. Buena, Luque, buena. ¿Mató a todos? Sí, ya. Ay, Luque, estoy con la gestión, ve.